Bé, bona vesprada, moltes gràcies a totes i a tots per vindre. En primer lloc, donar les gràcies al Centre Octubre per, com sempre, facilitar-nos aquesta labor de debat que compartim avui i agrair-vos a tots i totes vosaltres l'estar presents en aquest debat, que és un debat que jo crec que ens permet compartir algunes qüestions sobre les que vaig a puntualitzar abans algunes coses. Gràcies, moltes gràcies a la... Atenció, Yusara i Seni, les companyes d'interpretació de la llengua de signes. Moltes gràcies a vosaltres també per vindre. I es comencem explicant un poquet el per què. El per què d'aquesta línia de debats que fem des de Podem i que m'agradaria, sempre comença aquest debat partint d'aquesta qüestió, m'agradaria explicar-vos el porqué d'un debat que és un debat polític, que no és un debat partidista, és de veres que és un debat afavorit per un partit polític, però que l'únic sentit, l'única intenció és obrir encontres de debat lliure, plural, i que siga un espai on es puguen confrontar arguments i sempre, sempre, com sempre diem, que vosaltres extracteu les vostres conclusions després. El que volem en aquest espai és tindre un encontre en el que n'hi hagi pensament, reflexió i llibertat, sobretot això. Este és l'espai que nosaltres obrim els dijous, el darrer dijous de cada mes, el que passa és que per problemes d'agenda hem avançat un poquet, però esperem que vos agrade el debat. Em passa al castellà perquè està la companya perquè no tinga problemes, espero que vosaltres ho entengueu, i vull començar amb unes pinzelades del per què ens hem plantejat aquest debat des de Podem, que considerem un debat important. Un debat sobre l'economia col·laborativa, que és un concepte que no deixa a ningú indiferent i que genera, a vegades, confusió. Una confusió que podríem dir que és doble. D'un lado, un concepte que pot llevar a enganys i que hay quien ya ha calificado que es un nombre propio poco apropiado para este tipo de actividades. Algunos lo han llamado el capitalismo colaborativo. Por el otro lado, tenemos un tema indudablemente de novedad, incluso tecnológica, que está presente en la sociedad, que está presente en el consumo, que está presente en muchas vidas, ¿no? Y si ponemos ejemplos de las empresas que están en torno a este mundo, pues evidentemente nos viene a la cabeza Airbnb, BlaBlaCar, Delivery y Uber, ¿no? Uber como esa plataforma que tanta polémica está generando en el mundo de los trabajadores del taxi. Hoy contamos también con muchos compañeros que están en ese sector a los que les damos la bienvenida y que están aquí también presentes y que seguro nos harán llegar ese sentir y esa preocupación que tienen respecto de esta cuestión. Pero la idea de este debate era abrir el paraguas de la economía colaborativa, que no está únicamente centrado en el sector del taxi, pero que también, ¿no?, está presente ese sector. Podríamos hablar de los servicios de limpieza doméstica, podríamos hablar de servicios esporádicos en la hostelería, podríamos hablar de un montón de empresas que están en diferentes espacios ya presentes. La idea de abrir este espacio de debate era plantearnos precisamente eso, es decir, este nuevo sector, qué potencialidades, qué supuestos beneficios abre, si es que los abre, este sector, qué riesgos tiene en la economía, en la sociedad actual. ¿Qué supuestos beneficios de estos que se dice, ¿no?, que pueden ayudar a disminuir la tasa del paro, que abren puertas a la colaboración entre individuos, que produce economías más justas y sostenibles, o qué riesgos afronta o qué riesgos se enfrenta a este tipo de economía, fundamentalmente en el ámbito laboral? Por eso hoy tenemos, ¿no?, a dos especialistas de ese mundo que nos van a acercar a esos riesgos, también en el modelo de gestión, también en el
no reparto equitativo de la riqueza que pueden suponer, en la falta o ausencia de fiscalidad sobre ellas y en el impacto que pueden tener en el ámbito territorial y también en el social. Por lo tanto, un mundo este de la economía colaborativa no exento de polémica, en la que los trabajadores ya han articulado movilizaciones en contra de muchas empresas en varios países. En varios países, en Nueva York, en Los Ángeles, en Londres, donde ya hay movilizaciones, e incluso hay gente que se coloca en posiciones intermedias, ¿no? Es decir, ve algunas potencialidades que abre la economía colaborativa, denuncian desde luego consecuencias negativas que ofrecen, pero también se sitúa en buscar potencialidades en el sentido, por ejemplo, en el caso de Uber, hablan de la creación por parte de los trabajadores del taxi de posibles cooperativas que utilicen una plataforma de software libre y superen la lógica de Uber. Es decir, que hay gente ya que está buscando alternativas para que los profesionales del taxi puedan encontrar vías nuevas tecnológicas enfrentándose a esto que supone y a los riesgos que supone Uber. En fin, un debate, yo creo, bien interesante, que por eso planteamos, un debate abierto en el que esperamos que haya muchos argumentos en la mesa, desde aquí, desde allá. Sabéis, quienes habéis venido a los debates, que aquí hay una mesa porque tiene que haber un lanzamiento de ideas, pero tanto los que estáis aquí presentes como los que están aquí detrás de la mesa, hacemos un todo, y la idea es que, bueno, pues que haya un diálogo fluido y un intercambio de opiniones. Eso sí, vamos a permitir primero, ¿no?, que desde la mesa se establezca un poco el marco del diálogo, que podréis complementar después como entendáis. Una mesa que también es plural y que me vais a permitir que ponga en valor un poquito unas líneas de quiénes son y por qué los hemos invitado, y que yo creo que van a asegurar ese debate rico de ideas que siempre y va a provocar el debate, que es lo que siempre buscamos en este espacio desde Podemos. Tengo a mi lado a Sara Rodríguez Marín, que es experta en economía colaborativa, que está haciendo el doctorado, gran tarea magna, en derecho mercantil, que tiene una investigación centrada en derecho de la competencia y economía colaborativa, que es manager de asuntos públicos y regulatorios en la Asociación Española de la Economía Digital y es secretaria general de Sharing España, el colectivo, como sabéis, de empresas de la economía colaborativa que nace dentro de esa asociación. Es además miembro de WeShare, un think tank de la economía colaborativa. A su lado está Juan Vicente López Gandía, que es catedrático del Derecho del Trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia, antes de la Universidad de Valencia, donde yo lo conocí dándome clases. Es autor de numerosos estudios y libros sobre su especialidad, específicamente en materia de impuestos y seguridad social, cuestión clave, como ponía de relieve antes, en esta materia. Y también es un nombre relevante de pensamiento de un futuro que también nos preocupa mucho y al que nosotros también le hemos dedicado algún debate, que es el tema de las pensiones. Y luego a su lado está Adrián Todolís Ignes, profesor de Derecho de Trabajo de la Universidad de Illes Balears, aquí le agraim especialmente la seva presencia, y que se ha especializado también en economía colaborativa. Acaba de publicar un libro en Tirant lo Blanc sobre la materia, que se llama El trabajo en la era de la economía colaborativa. Bienvenidos, gracias, bienvenidos a vosotros, a vosotras, y sin más le dejo la palabra, si os parece, a Sara. Creo que os han explicado los tiempos, la idea era que les diéramos 10 minutos a cada uno. Seguramente, como va a haber réplicas entre ellos o matices que se quieran hacer, les daremos después 5 minutos a cada uno para que tengan un turno de intervención y ya abrimos un diálogo abierto con vosotras, con vosotros, para intercambiar ideas entre la mesa, entre el público, como queráis, porque aquí para el debate en ese sentido no hay reglas, más que ser breves para que mucha gente pueda tener espacio para compartir. Más de 3 años ya trabajando con economía colaborativa, tanto en WeShare como ahora mismo en Sharing España. Sharing España es el colectivo de empresas de economía colaborativa, pero no solamente de economía colaborativa, sino de economía de plataformas. No me gustaría que el debate se centrara tanto en Uber, porque nosotros en ese colectivo tenemos casi 40 empresas y solamente 3 son de las grandes. Es decir, por supuesto está Airbnb, está BlaBlaCar, está Uber,
pero estamos hablando de muchas plataformas muy pequeñas, españolas, empresas españolas, que están haciendo actividades en diversos sectores. Entonces, en economía colaborativa, nosotros en Sharing España hemos sacado un informe a primeros del mes de marzo en el que hemos diferenciado cuándo hay economía colaborativa, cuándo no hay economía colaborativa y hay economía bajo demanda y cuándo hay economía de acceso. Son diferentes tipos de modelos que bueno, han dado, hablabas del concepto de economía colaborativa. Creo que efectivamente nosotros somos los primeros que muchas veces nos hemos sentido incómodos, pero no con la parte economía, sino con la parte colaborativa. Entonces no es capitalismo colaborativo, sigue estando el término economía ahí. Entonces muchas veces lo que sucede es que claro, hay una fricción porque el colaborativo, bueno, ¿qué es colaborativo y qué no es colaborativo? Los modelos, por ejemplo, de Uber y Cabify no son modelos colaborativos, de hecho ellos no se consideran economía colaborativa, dicho por ellos, tal cual, ¿no? Son economía digital o una plataforma que pone en contacto profesionales y particulares. Pero bueno, dicho eso, en la asociación tenemos muchísimos verticales, tenemos movilidad, tenemos transporte, tanto urbano como interurbano, tenemos opciones de alojamiento, pero también tenemos plataformas de crowdfunding que lo que pretenden es empoderar al ciudadano para que sepa invertir su dinero y que pueda invertir en empresas. Cambia totalmente el paradigma económico que veníamos viviendo hasta ahora, poniendo a la persona en el centro y el dinero como un medio, no como un fin. Tenemos plataformas efectivamente de microtareas, pero microtareas que muchas de ellas son españolas, constituidas en España, pagan sus impuestos religiosamente en España y controlan que todos los usuarios de esa plataforma, por ejemplo, sean autónomos. Nadie les obliga, la ley no les obliga, pero sí que lo controlan. Y tenemos otro tipo de plataformas, por supuesto de delivery, se organizan de maneras muy diferentes. Ahora mismo contamos con Delivery, Deliveroo, Glovo, por ejemplo, y así hasta 40 empresas muy diferentes. El año pasado cerramos un acuerdo, por ejemplo, con B Corp, es una certificación de empresas buenas para el mundo, que controlan que el impacto social y el impacto económico de las empresas revierta en los empleados y en la sociedad. Contamos con dos de ellas, una es Ulule, es una plataforma francesa que acaba de implantarse en España, y con otra que es Koiki, hablabas tú del delivery. Es de delivery y las personas que entregan la paquetería son gente con una discapacidad que está de alta en autónomos en la plataforma, dependiendo del modelo que sigan. Entonces, al final, a mí me gustaría representar aquí las oportunidades positivas. Nosotros, por supuesto, estamos muy abiertos a debatir las sombras, porque esto tiene muchas luces, pero también tiene muchas sombras. Pero sí que me gustaría destacar que no solamente Uber, Airbnb y BlaBlaCar. Hay muchísimo más detrás de lo que es economía colaborativa y mucho que se llama economía colaborativa que no lo es. Y yo creo que ¿sí? Me reservo para las preguntas. Bueno, en primer lugar, entrar en el debate de si la economía colaborativa, cuántas economías colaborativas. A mí lo que me interesa es qué es economía, ¿no? Y a partir del dato económico hay que ver exactamente qué mecanismos están funcionando. Antes de la economía colaborativa había ya economía informal en el sentido de trabajos ocasionales, benévolos. Era fácil que dos se pusieran de acuerdo, llevaran los hijos al colegio uno, padre cada vez. Había, es decir, mecanismo, digamos, de lo que aparece como economía ahora colaborativa con una novedad no es tal, ¿no? Lo que pasa es que las redes sociales y la existencia de Internet, desde luego, ya le da una dimensión que antes no tenía, porque ahora puede ponerse en contacto todo el mundo a larga distancia, mientras que antes eran grupos particulares, familias que intercambiaban servicios. Es decir, entonces lo que creo que hay que distinguir es, primero, lo que es una economía de non-profit, es decir, aquella economía que no persigue ánimo de lucro y la que persigue ánimo de lucro. Para mí la economía es la que persigue ánimo de lucro. Lo otro es un mundo utópico, alternativo, que es un poco lo que sorprendió a los primeros analistas. A partir, yo he leído ahora hace poco un artículo de Ramonet, de Ignacio Ramonet, en Le Monde Diplomatique, que lanzaba poco menos que aquello era la utopía, el fin del capitalismo, la aparición de una nueva forma de producir, el fin del dinero, el altruismo, lo primero es el individuo, la persona, relaciones comerciales donde no hay intercambio de dinero sino de trabajos, unos a cambio de otros, etcétera, etcétera.
entra. Es una especie de que aparece justamente con la crisis de 2008, donde realmente empieza a aparecer fenómenos económicos nuevos, primero por necesidad y segundo por la crisis de legitimación del capitalismo como consecuencia de la crisis financiera de 2008, ¿no? Y se buscan vías económicas alternativas por necesidad de abaratar y por compartir. Y un cierto cambio de valores. Lo importante ya no es la propiedad, sino disfrutar de los servicios. No hace falta que todos seamos propietarios de todo que no vamos a utilizar. Y digamos, se genera una especie de ilusión utópica, alternativa al capitalismo y tal, que pronto se desvanece. Y lo que hoy es la economía colectiva poco tiene que ver. Por ejemplo, y no me da igual caso Uber. El caso Uber me sirve porque al principio Uber era gratuito, es decir, la gente intercambiaba y tal, se ponía de acuerdo para tener luego medios de transporte y nadie, no se pagaba la plataforma. Eso sí que era un sistema alternativo, pero en cuanto se empieza a cobrar, entonces estamos en una situación económica y a partir de ahí son empresas y es economía. Y creo que es un error llamarle colaborativa y compartida y tal, porque lo único que hace es confundirnos y es legitimar bajo la apariencia benévola de lo contributivo, del compañerismo y tal y cual, lo que es un puro negocio y punto, y no nos engañemos. Y a partir de ahí lo que vamos a ver es ese negocio, cómo se estructura. Eso es lo que nos interesa, cómo está funcionando ese negocio y en tres aspectos: cómo afecta a los sistemas establecidos, que está regulado, porque es un negocio que aparece bajo la sombra también del neoliberalismo y de la desregulación. Y por eso es importante tenerlo en cuenta, porque destroza los mecanismos. El capitalismo siempre está destrozando las estructuras anteriores y creando otras. Y casi siempre va por delante de la ley, desde la piratería, la acumulación, y más ahora que vivimos un capitalismo de delincuentes. Por tanto, esto es uno más, ¿no? Es una faceta más, ¿no? ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, lo que interesa es ver qué está pasando, cómo está afectando en tres aspectos: aspecto laboral, aspecto económico de las empresas anteriores, aspecto fiscales y aspecto también un poco de lo que sería el modelo económico. Es decir, acentuar desregulación, precarización, crear mano de obra autónoma que ya Oli dirá si es verdadera o falsa o no, eso nosotros tenemos bastante que decir, y sobre todo acentúa los procesos que estamos viendo ya de descontrol del capital. Es decir, a medida en que estas plataformas no tienen residencia en España y no tributan, estamos en el mismo problema de Amazon y de todos, que aprovechan la explotación económica aquí, pero no pagan impuestos ni aquí ni allá en ningún sitio. Con lo cual el problema no es de la economía colaborativa, sino del capitalismo globalizado, desregulado y descontrolado. Y esta es una faceta más. A partir de ahí ya vamos a entrar a casos concretos, si queréis. Ya vamos a ver cada caso cómo se organiza. Hay una deficiente regulación legal porque en muchos temas fiscales no está claro. Hay otros aspectos que no está claro, el papel, por ejemplo, de estas plataformas, si forman parte del sector del transporte y se le aplica la ley del transporte, o si forman parte del sector digital, con lo cual se aplica la ley estatal, y entonces no sabemos si las comunidades autónomas tienen o no. Eso lo tendrá que resolver Bruselas dentro de poco en alguna sentencia que nos diga cómo podemos controlar eso y qué faceta es. ¿Es comercio puramente digital o es una agencia más de organización del transporte? Para mí es lo segundo. Es una agencia que organiza el transporte, aunque no aporte. Luego, por tanto, tenemos empresas que no aportan inversión empresarial. Es decir, las plataformas tienen un grado mínimo de posibilidad que permite también fomentar el emprendedurismo, y eso se vende muy bien. Oh, cualquiera puede ser emprendedor, montar una plataforma, porque no hay que invertir nada. Y el otro ya pondrá el coche, pondrá los apartamentos, y yo lo que voy a hacer es explotar al otro, y además sin ser trabajador. Voy a hacer una explotación nueva, puramente comercial, por medio de pague su canon, etcétera, etcétera. Y además voy a hacer que compitan con las grandes bajando precios, y punto. Porque no necesito inversión empresarial. Monto una plataforma en la red y tengo, por un lado, y soy un agente comercial de toda la vida, las gestorías de toda la vida, no nos engañemos, solo que ahora funcionan por red y más difíciles de controlar, y además con domicilio fiscal, muchas de ellas fuera, caso de Amazon y otras, ¿no? Por tanto, ese es el primer aspecto. Es decir, ¿en qué términos aplicamos la legislación vigente? Es decir, ¿se trata de una legislación que afecta al comercio digital o se trata de intervenir en aspectos de transporte y turismo, sobre todo apartamentos turísticos? Son los dos sectores que en España de momento son los más afectados. Porque además el tema del transporte afecta a todo un sector regulado por una ley de transporte, con unos requisitos, unas exigencias, etcétera, etcétera. Y el tema del turismo también es un sector regulado que además hay que controlar para evitar el abuso y el caos total que se está produciendo.
que no haya problema que compitan con los hoteles, sino que hay que verificar que reúnen requisitos, salubridad, seguridad, etcétera, etcétera. Límites de pernocta, qué regulación podemos establecer ahí, ¿no? Por tanto, habría que plantear primero que es un sector desregulado en el que hay que intervenir y hay que buscar los mecanismos. Hay comunidades autónomas que están actuando ya con apartamentos turísticos, etcétera. Por otro lado, el tema del apartamento turístico está fomentando otra vez el desarrollo del modelo del ladrillo, porque para mucha gente le resulta muy bien comprar otra vez un piso y ponerlo en alquiler sin habitarlo, con lo cual va a la contra de otras políticas que estamos intentando evitar por el modelo productivo que nos ha llevado a la crisis, que es el modelo del ladrillo. Y ahora con el apartamento turístico, ¿qué vamos a hacer? Que todo el mundo quiera ya comprar otra vez apartamento para ponerlo ahí al servicio de las plataformas, con lo cual volvemos al ladrillo otra vez. Es decir, no es un problema solo de un sector económico, sino cómo afecta al modelo productivo global, ¿no? Con lo cual hay que plantearlo también e intervenir por ahí. Segundo, aspectos fiscales. Vamos a ver quién es el que tiene que pagar los impuestos aquí. Porque, claro, por un lado tenemos una entidad intermediaria que es el intermediario de toda la vida. Vamos, no nos engañemos, aquí no. Un intermediario capitalista con accionistas y que la cúspide está en manos de propietarios de capital. No es una cooperativa. Estados Unidos sí que está montando alguna cooperativa. Ese es el modelo ideal. Pero la cooperativa no está inventada, existe toda la vida. Ya sabemos que los productores se asocian para evitar intermediarios, producir y vender ellos directamente. Si los transportistas se asocian, ellos montan la plataforma, se quitan de en medio a ese chupasangre y punto. Ya está. Y eso es ir contra el capitalismo, por lo menos en una parte, ¿no? Entonces, ¿quién paga los impuestos aquí? La plataforma tiene que pagar algo, porque es la que retiene y cobra. Porque esta retiene, cobra y luego le paga cuando el servicio se ha hecho. Pero es que el que vive del transporte no es un simple particular. Un particular, en cuanto hace una actividad económica pública, deja de ser un particular. Se convierte en un agente económico más y entonces hay que decidir que es una empresa. Y esa empresa es que ver si trabaja él solo y aporta medio de producción, si es un autónomo, verdadero o falso, eso ya entra todo el o no. Y entonces a partir de ahí aplicamos normativa fiscal, laboral, seguridad social, si tiene que cotizar o no, si llega al salario mínimo o no, y entonces nos plantea el problema que también encontramos en materia laboral en muchos tipos de autónomos que llevan a cabo trabajos accesorios, aislados, que aparentemente son profesionales. Una sentencia del caso de un juzgado de los mercantiles de Madrid, en el caso de Blablacar, decía, bueno, es que estos particulares realmente no se dedican a una actividad económica porque ellos simplemente comparten coche y ahorran gastos. Bueno, ellos ahorrar gastos no es una actividad económica, pero ¿qué me está contando? Hay un beneficio, hay un ahorro de gasto. Y el problema es cómo distingo si es un particular o uno que habitualmente hace eso, porque la plataforma me aparece un señor que dice que va a ir todos los días desde Alcalá a Madrid y que quien quiera va con él. Y ese es realmente, sé que es un. A mí me da igual que sea un particular. En cuanto se mete en esa actividad, se convierte en una empresa. En un autónomo, una empresa, ese contrato de mano de obra o un puro autónomo. A partir de ahí, tienen que aplicarse las normas fiscales de seguridad social. Por tanto, la plataforma, por el beneficio que obtiene explotando al autónomo, porque el autónomo es que se cree que trabaja libremente y tal. Incluso algunos plantean aquí y dicen, vamos a construir una tercera figura que no sea ni asalariado ni autónomo, sino trabajadores independientes. Digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Pero qué me quieren vender? Un trabajador independiente que no sea autónomo, ¿no? Pero eso lo dice, ¿no? Lo he leído por ahí una señora a la que entrevistan, que ha montado un tinglado también de esto de plataformas de estas y plantea eso, bueno, en este país, ¿no? Es más autónomo. Un autónomo sin autonomía, donde pone el capital, le explotan clarísimamente, precariedad, flexibilidad total a disposición para cuando te llamen, dice, no, es que puede decir que no. Bueno, en eso no voy a entrar porque entrará todo ahí, ¿no? Quiero decir que no nos engañemos, aquí estamos en presencia de. Lo que sí tenemos que abordar es el problema del autónomo precario, que se da en estos sectores, pero también en otros. Es decir, aquel autónomo que no llega a fin de mes con un salario mínimo, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo protegemos? Entonces, aquí lo que hay que defender es derechos de los trabajadores, derechos de los autónomos y luego el tema de los usuarios y los consumidores, que es muy importante. ¿Qué contratos se hacen aquí? ¿Yo con quién contrato? Si hay un accidente con este de Uber y hay un accidente, ¿quién paga? ¿El seguro del coche y a mí los daños y a quién reclamo? ¿Qué contratos hay? ¿Realmente se hacen contratos? Yo no. Parece que la plataforma hace un contrato. ¿Con quién lo hace? Con los dos, debería hacer un contrato con los dos. Es un intermediario ahí. Si este trabajador reclama, cree que no es un autónomo de verdad, ¿contra quién reclama? ¿Contra el cliente, no? Porque tendrá que reclamar contra la plataforma. Es decir, hay toda una serie de aspectos que creo que. Juan, que sí, estoy terminando. No, no corras mucho porque. Lo que la llevan los
Perdón, es que tiendo a hablar muy rápido, más por el tiempo, pues más me emociono y tal, ¿no? Bien, yo quiero ir directo al tema, ¿no? Entonces, ese sería el tercer aspecto, derechos de los consumidores. ¿Cómo voy a permitir que diga una señora que cocina muy bien, yo aquí voy a admitir a 10 comensales que me envía la plataforma porque quieren comer en comedores de vecinos y no en el restaurante dichoso? Y no le voy a exigir a ese comedor que tenga medidas de seguridad, autorización de manipulación de alimentos, unas medidas de garantía. No, dice, no, es que como es en casa, ¿por qué va a estar mal? ¿Y los vecinos? ¿Por qué tienen que soportar eso? Ese es otro tema. Y luego deciros, ¿por qué tienen que soportar apartamentos de control, etcétera, ¿no? Luego, si acaso, entraremos en el debate del informe que ha hecho la Comisión Nacional de la Competencia, que tiene tela, ¿eh? Pero veremos un poco qué opináis vosotros, porque vamos, yo me he quedado alucinado viendo cómo plantea liberalizar todavía más ciertos sectores, bueno, sobre todo el de apartamentos turísticos. Luego, si queréis, entramos en el detalle, ¿no? Por tanto, esos serían los tres temas. Competencia probablemente desleal, que habría que plantear. Segundo, derechos, precarizar todavía más y explotar autónomos, ya no solo trabajadores, externalizar totalmente, empresas que no invierten nada, empresas que no tienen ni siquiera infraestructura, porque es una página web solo, y se aprovechan de una infraestructura pública, que es la telefónica, porque la internet no es una empresa privada, es la telefónica y punto. Y luego a derechos de los consumidores, ¿no? Y a partir de ahí, si queréis, ya entraremos luego en distintos ejemplos, o podemos comentar algunos más de los que he comentado yo, de cómo se organiza este nuevo tipo de negocio que dice que crea 500.000 empleos, pero ¿cuántos ha destruido? Es que los autónomos cada año se crean medio millón de empleos, pero se destruyen medio millón más. La recuperación económica española es esa. El año pasado se crearon 500.000+ empleos de autónomos, pero destruyeron más todavía. Es decir, que es una, es decir, el capital siempre crea cosas nuevas y destruye otras. Es decir, que solo ver los aspectos positivos pues no está claro, ¿no? Pero en fin, yo creo que ya he hablado demasiado, ¿vale? Bueno, la verdad es que hemos entrado ya tanto en el debate y en el centro que ya mi introducción casi parece que sobra, ¿no? O sea, es volver un poco unos pasos en el meollo, pero sí que hay algunas cosas que a mí me gustaría comentar. Entre otras cosas, porque mucha gente, la gente no lo sabe, ¿no? O sea, y yo pues lo he estudiado, yo empecé, llevo muchos años estudiando este tema. La primera vez que me lo encontré fue en San Francisco, precisamente, porque yo estuve en la Universidad de Berkeley, y entonces ahí lo vi, cuando aquí en España pues no se conocía, no se sabía nada, y empecé ya a interesarme por ello, porque me parecía una cosa, pues eso, muy novedosa y que se iba a expandir muy rápido. Y efectivamente fue un poco autoprofecía, ¿no? Al cabo de unos años empezó a llegar aquí a España y dos años después, pues eso se ha convertido en lo que es ahora, ¿no? Una cosa que todo el mundo está en boca de todo el mundo. Entonces, lo primero que que creo que es interesante saber, que a lo mejor alguno de vosotros lo sabéis, pero otros puede que no, es, o sea, ¿por qué se llama economía colaborativa? O sea, ¿por qué lo hemos...? O sea, ¿cuál es la base de que lo llamemos economía colaborativa? Y tiene una base, o sea, y de hecho una base que tiene sentido y todo. En principio se basa en esta idea, no sé si conocéis, la paradoja del taladro, y es que se dice que un taladro en su vida, o sea, desde que se compra hasta que se tira, tiene un uso de 12 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que cogemos un taladro y realmente pues, lo usamos una vez, ¿no? Necesitas un taladro para colocar un cuadro, compras el taladro entero, lo utilizas una vez y luego ya no lo puede tener más sentido o puede tener menos, pero esa es la base, por eso se llama en principio economía colaborativa. Pero claro, si os fijáis, aquí estamos hablando de que hay un bien, ¿no?, que está infrautilizado y que yo pongo en el mercado. Esta es la definición de por qué se llama economía colaborativa. Y claro, pues de ahí se convierte a una habitación en mi casa que está vacía, ¿no?, a través de Airbnb, o por ejemplo un parking. Yo pues el parking no lo utilizo mientras estoy trabajando, y de hecho yo tengo una casa en el centro de Valencia que efectivamente yo me voy a las afueras a trabajar, pero el parking queda vacío, y precisamente en el centro de Valencia hace falta parking, ¿no?, durante las horas de trabajo, porque mucha gente se va al centro de Valencia a trabajar. Entonces pues le damos un uso que si no ese bien estaría infrautilizado. Bien, hasta aquí pues yo creo que dentro de lo que cabe más o menos podemos estar más a favor o más en contra, pero tiene un sentido que se llame economía colaborativa porque colaboramos, uso un bien infrautilizado en vez de que todo el mundo nos compremos un taladro. Pero claro, ¿qué pasa cuando esto lo transformamos a prestación de servicios? Es decir, cuando, porque claro,
con alquiler de casas o alquiler de taladros, ¿no? Está claro, hay un bien. Pero cuando es una persona, por ejemplo, que hace un servicio de transporte por ciudad, o por ejemplo, cuando hacen servicios de mensajería, me traen un paquete, o me traen comida a domicilio a casa, etc. ¿Aquí qué hay? ¿Una persona infrautilizada? Claro, es que aquí es donde puede haber un, ¿no? Es decir, aquí es donde yo veo que no, vamos, si realmente como sociedad vemos que las personas, porque están, no sé, descansando, las consideramos que están infrautilizadas, la sociedad tiene un problema, ¿no? Yo creo. Entonces, claro, a mí, yo te digo, yo utilizar economía colaborativa para cuando efectivamente se pone en, ¿no? Se hace un comercio. Se pone en el mercado un bien infrautilizado, pues se puede utilizar. Cuando hablamos de personas, yo creo que ya no podemos hablar de personas infrautilizadas. Las personas o están trabajando o están descansando. Y está, tan correcto es una cosa como la otra, no estás infrautilizado por el hecho de estar descansando. Entonces yo creo que esto es una cuestión que ya nos diferencia entre dos tipos, que obviamente en el informe, por ejemplo, de Sharing España también diferencian esto, pero vamos, es que creo que era una cosa que hacía falta, ¿no? Que yo llevaba tiempo diciéndolo, normalmente en las noticias, cuando sale una noticia, no lo diferencian, meten todo como economía colaborativa. Yo creo que, es decir, si vamos al origen, ya al origen nos diferencia de que estamos hablando de bienes infrautilizados, no estamos hablando de personas. Pero bueno, entonces, esa es una primera cuestión que yo quería dejar apuntada. La segunda es, o sea, ¿cómo funcionan, ¿no?, estas plataformas? Es decir, ¿por qué son tan exitosas? Porque realmente, la verdad es que muchísima gente, realmente, y eso es así, que es una cosa que yo creo que tenemos que tener en cuenta también. Desde todas las perspectivas, los datos yo creo que siempre son importantes. Es que normalmente los consumidores están muy contentos cuando utilizan la economía colaborativa o cuando utilizan estas plataformas, sean un tipo o sea otro. Es decir, ¿por qué están tan contenta esta gente? Porque eso es importante. Si los usuarios están contentos, pues algo bueno va a tener. Es decir, puede que tenga también sombras, pero alguna luz tiene. Yo pues lo he estudiado, o sea, aparte de jurista también soy economista, y entonces pues he estudiado el modelo de negocio, como modelo de negocio, ¿no?, como la parte económica, y yo me he dado cuenta de, realmente no es que esté en internet, que muchas veces se piensa, no, eso tiene éxito porque está en internet y entonces todo el mundo lo utiliza. No, la verdadera razón, o al menos obviamente siempre en mi opinión, que por qué tiene tanto éxito es por el tema de la reputación online. Que es una cosa que normalmente no le damos tanta importancia. Pero el tema de la reputación online, que quiere decir el poder valorar a las personas, es decir, cuando prestan un servicio a través de una plataforma digital, pues sea Uber, sea Deliveroo, sea todas estas plataformas tienen una cosa en común, y es el poder valorar a la persona que presta el servicio. Pero lo mismo a Airbnb, es decir, en plataformas de bienes, también lo mismo. Se puede valorar si el piso está limpio, si el piso es bonito, ¿no? Es decir, o si haces un viaje en coche, pues si el coche estaba limpio. Es decir, eso siempre, la valoración siempre está ahí. Y esto es lo que realmente lo hace, pues eso, que sea tan exitoso, porque al usuario le gusta, uno, poder valorarlo, y segundo, normalmente la persona que presta el servicio se va a esforzar más si sabe que luego lo van a valorar. Entonces, claro, esta cosa es muy importante. Y creo que es lo que hace que funcione también, la transparencia. La reputación online lo que hace es aumentar la transparencia. Pero claro, también tiene sus problemas. Sobre todo porque una cosa es valorar que el restaurante sea bueno, valorar que el piso esté limpio, que el coche esté limpio, y la otra es valorar a una persona. No sé si habéis visto Black Mirror, ¿no? Pues yo creo que no hace falta mucho más que explique, pero realmente es eso. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, y de hecho en Black Mirror, a mí me gustó el capítulo, pero no señala uno de los problemas más importantes, porque ahí en Black Mirror se valora a la gente, pero normalmente se valora verazmente, porque me has hablado mal, y entonces te pongo mala nota. Pero ¿y qué pasa cuando yo lo hago todo bien y aún así me valoras mal? Por ejemplo, el caso, yo soy un camarero, ¿no?, que me contratas un fin de semana, y entonces, claro, yo quiero que la siguiente semana pues me contraten, sobre todo si soy una persona que encima ni siquiera tengo un contrato indefinido, no tengo nada. Lo único que tengo es que de vez en cuando puedo hacer una tarea, de vez en cuando me contratan unas horas. Entonces, yo lo que quiero es tener buena nota en la reputación online para que luego me vuelvan a contratar. Entonces, es que soy una persona temporal, estoy en de las personas más precarias que hay, ¿no? Contratos temporales de horas, de días. Y entonces yo ahí me juego muchísimo con la valoración. Entonces, claro, y si a mí, por ejemplo, esa persona me da, esa empresa o ese cliente me da una valoración mala,
no porque haya hecho mal mi trabajo, sino quizá porque a lo mejor yo soy del Valencia y él es del Madrid. Porque eso pasa. Si estas cosas pueden pasar, es decir, o por un encontronazo personal y no un encontronazo de trabajo. O por ejemplo, esa persona pone, porque claro, una cosa es valorarlo con estrellitas, pero también se puede valorar poniendo, mira, pues esta persona es muy vaga. ¿Esa persona va a volver a encontrar trabajo? Es que a lo mejor es que lo va a tener muy difícil. Y si pone en vez de esta persona es vaga, esta persona es sindicalista. ¿Qué pasa? ¿Va a volver a encontrar trabajo? Es decir, claro, es que las listas negras han existido toda la vida, pero al menos antes eran ocultas, estaba mal, pero es que ahora puede pasar que la reputación online y se las haga visibles. Y a ver, yo repito, es decir, la reputación online tiene muchas cosas positivas. Para mí es una herramienta que ayuda, que el usuario permite muchísimas cosas positivas, la transparencia del mercado, pero tiene cosas negativas, como todas las herramientas, se puede utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Pues, es decir, esto es lo mismo. Entonces, claro que creo que aquí, en el tema de la reputación online, hace falta regulación, hace falta que se controle, es decir, que realmente no se pueda poner cualquier cosa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues es otro debate. Yo en el libro este que comentaba Fabiola, pues hablo de este tema bastante y propongo algunas soluciones, pero bueno, obviamente es el legislador, ¿no?, el que tiene que ponderarlas y decidir. Bueno, y por último es el tema que profesor ya me ha comentado que hablara yo un poco de este tema, acabaremos todos siendo autónomos, porque claro, es verdad que las plataformas, aunque sean de prestación de servicios, lo hacen a través de trabajadores autónomos. Y yo creo que aquí, por supuesto, hay que diferenciar, ¿no? Hay unas plataformas que lo hacen de una manera, hay unas plataformas que lo hacen de otras, y en derecho nunca se puede decir cosas definitivas. Hay que ver exactamente qué hace la plataforma. Pero hay dos cosas que quiero decir. Una es el tema legal. Bueno, pues el tema legal habrá que ver qué dicen los jueces. Es decir, cuando la plataforma está dando instrucciones, la ley ya lo deja bastante claro. Es decir, si la plataforma me dice, pues cómo debe estar mi coche, o si yo debo de llevar una botella de agua dentro del coche para el cliente, la plataforma me está dando instrucciones. Si la plataforma me está dando instrucciones, es mi empresario, lo dice la ley. O sea, no es que lo diga yo. Yo aquí simplemente, yo en el libro, pues lo analizo, ¿no? Esto es un tema que de hecho ni siquiera es nuevo, ¿no? Desde principios del derecho del trabajo, lo primero es cuándo estamos ante un trabajador y cuándo no. Pero ¿y por qué esto es importante? Y es el segundo tema que quería entrar, porque actualmente, tal y como está configurado, bueno, el derecho del trabajo solo se aplica a los que prestan servicios de una concreta manera, que es bajo instrucciones, ¿no?, bajo dependencia, subordinación y ajenidad. Claro, y esto tiene un problema, es decir, los trabajadores han ido, llevándose desde el siglo XIX luchando por tener derecho a vacaciones, salario mínimo, no un salario digno, tener un horario máximo, una jornada máxima. Y claro, todo esto se aplica solo a determinados trabajadores. A los autónomos no se le aplica. Los autónomos no tienen ningún derecho laboral, no tienen derecho a vacaciones, no tienen. Entonces, claro, aquí viene la segunda reflexión. La primera reflexión es una reflexión legal y es una cuestión que los jueces al final determinarán, los jueces decidirán. De hecho, una cosa también sobre esta es que en Estados Unidos, en Inglaterra y en Brasil, yo he encontrado ya sentencias, los jueces ya van diciendo que en muchos de estos casos, en plataformas como Uber, por ejemplo, que los trabajadores son laborales. Lo dicen las sentencias, ¿eh? Yo aquí no me meto, es decir, los jueces ya han considerado que hay instrucciones. Hay una frase que de la sentencia de Inglaterra, concretamente, dice una frase que es interesante, por lo menos yo creo que es bastante definitoria. Y el juez obviamente sabe mucho más que yo, porque el juez es el que lo ha valorado, ¿no? O sea, ya ha visto la prueba y ha visto realmente el caso. Y él dice que, claro, si Uber, realmente, si todos los trabajadores fueran autónomos, Uber en Londres tiene 30.000. 30.000 personas que prestan servicios de transporte por ciudad. Dice que si una empresa que trabaja con 30.000 personas, si realmente los 30.000 fueran autónomos, la empresa sería ingobernable. Y tiene su lógica. Es decir, realmente decir que todos son independientes, que realmente son totalmente independientes como debería ser un autónomo, es muy difícil.
Sí, yo ya digo, yo lo dejo simplemente a lo que dice la sentencia. Yo repito lo que dice la sentencia. Hay otras plataformas que efectivamente sí que son independientes porque no dictan ninguna instrucción. Es decir, que realmente simplemente ponen en contacto. Y si pones realmente solamente en contacto, la propia ley te dice que entonces efectivamente no eres un trabajador de la empresa, porque la empresa lo único que hace es ponerte en contacto el cliente y entonces el cliente es el que efectivamente deberá pagarte y será el Pero bueno, pues eso, esto respecto a la parte legal y respecto a la parte de concienciación de que, bueno, que yo creo que debe ser al final el legislador el que decida esto. No creo que deba ser un juez el que decida si son laborales o son autónomos. No deberíamos dejarlo simplemente en manos de los jueces, porque los jueces lo pueden solucionar. Pero ¿cuál es el problema de que simplemente los jueces lo solucionen? Que los jueces van a aplicar el Estatuto de los Trabajadores entero. Y efectivamente estas plataformas, tal y como funcionan, tienen ciertas especialidades que quizá no tiene sentido que se aplique todo el Estatuto de los Trabajadores, porque hay cosas que son ciertas. Por ejemplo, estas plataformas dan libertad de horario, ¿no? El trabajador puede elegir cuándo trabajar o cuánta jornada. Entonces, claro, aplicarle a lo mejor lo que las reglas del Estatuto de los Trabajadores de horarios, pues quizá no tiene sentido. Entonces, por eso yo creo que aquí debería ser primero que al menos en los países continentales, no en los países anglosajones, creemos que es el legislador el que debe crear derecho y no los jueces. Entonces, yo creo que el legislador debería pronunciarse sobre esto. Pero además de pronunciarse, creo que debería hacerlo siendo consciente de las especialidades y de las cosas positivas que sí que tienen las plataformas. Es decir, obviamente, primero el distinguir que no todas las plataformas son iguales. Entonces, es una cosa, yo creo, muy importante, porque si llega un juez, es que a lo mejor un juez las mete a todas en el mismo saco. Y eso tampoco creo que sería lo más positivo. Y en cualquier caso, luego, pues efectivamente estos modelos de negocio son nuevos, el concepto de trabajadores de los años 60, ¿no? O sea, incluso antes en España, el concepto es un concepto de trabajador pues que efectivamente tiene mucho tiempo y entonces pues quizá no se adapta perfectamente a estas plataformas, y entonces yo creo que aquí el legislador debería pues eso, pronunciarse y establecer unas especialidades, siempre dentro del marco del derecho del trabajo, porque es que es eso, lo que no podemos es directamente expulsar ese millón de personas sin ningún tipo de derecho laboral. Eso no tiene ningún sentido. Que no tengan derecho a salario mínimo, que no tengan derecho a vacaciones, que no tengan derecho a una jornada máxima. Hombre, pues yo creo que no tiene sentido que en el siglo XXI volvamos al siglo XIX, ¿no? Es decir, sin derechos laborales. Yo creo que estas personas tienen derecho a tener derechos laborales, pero con sus especialidades. Y yo creo que esas especialidades que luego a lo mejor pueden salir en el debate, pero bueno, yo por ahora lo dejo y tampoco quiero aprovechar más el micro. Gracias. Sí, quiero salir un poco el debate, economía colaborativa, o sea, no de economía colaborativa, mucho más de capitalismo, que creo que en general, si se quiere analizar realmente y valorar la economía colaborativa en este punto es un poco estéril, pero sí que diré que Uber jamás ha cobrado ni siquiera, o sea, siempre ha cobrado, siempre ha tenido ánimo de lucro, siempre ha sido una plataforma. Se está confundiendo mucho Uber Pop y UberX, es decir, son dos modelos, Uber tiene muchos modelos. Ahora mismo en España Uber Pop está cerrado cautelarmente por un juez desde 2014 y UberX está funcionando con un sistema de licencias VTC donde todos, absolutamente todos los conductores de Uber son autónomos, ya sea empleados de una empresa de licencias VTCs o autónomos con su coche y su licencia VTC. VTCs que tienen que funcionan, por ejemplo, en Madrid con un ratio de una licencia por cada 30. ¿Qué vehículo utilizas? ¿Qué vehículo utilizas? ¿Quién? ¿Qué vehículo utilizas? Ahora luego entramos en el debate. ¿Qué vehículo utilizas? Porque si utilizan coche, perdón, puede ser autónomo. Perdón. Solo a partir de furgoneta se puede ser autónomo. Pero con coche no puede que ser. Que no se puede ser. Claro, sí. Siempre que se den los requisitos. Perdón, el micrófono. Déjeme terminar, por favor. Por favor. Sí. O sea, ¿está usted hablando del autónomo económicamente dependiente? No, autónomo normal. El económicamente dependiente. La licencia VTC, ¿a qué coches está relacionado? ¿Con qué coches está relacionado? Porque están relacionados con coches de alta gama. ¿Qué tipo de coche? ¿Coches de alta gama? ¿Alta gama? Puede ser un VTC. Vale, pues si me permitís, a los efectos de que todos entendamos lo que estamos hablando, no nos interrumpamos si lo consideráis, por ordenar un poco, que termine la compañera, vale. Le damos a Juan luego por si quiere algún matiz, porque están en el turno de réplica, y luego pasamos al público, porque si no, vale. No nos aclararemos, ¿de acuerdo?
Y en otro tema, el tema de BlaBlaCar, que decía que en el momento en que se comparten gastos, ya es una actividad económica. Yo, Adrián, espero que estés dado de alta como autónomo por alquilar la plaza de garaje en Valencia. O sea, estamos hablando de si entramos al ánimo de lucro, es en el momento en el que yo genero un euro en mi cartera. Por una actividad económica. Una actividad económica que es compartir un coche cuando yo ya voy a hacer un viaje, que es muy diferente de lo que hace Uber. Lo es. Es muy, muy diferente. Para mí sí. Y luego, en el sentido de los informes, es verdad que la CNMC se ha pronunciado muy favorablemente en relación a la economía colaborativa, pero también lo ha hecho la Comisión Europea con dos comunicaciones que comentaba antes, la Agenda Europea para la Economía Colaborativa y la de Plataformas Online. Ambas son muy positivas en relación a la innovación que traen estas plataformas y yo repito, es decir, por supuesto hay muchas sombras, pero también hay muchas luces, es decir, me quedo con, hay que evaluar, pero sobre todo hay que evaluar con los datos reales encima de la mesa y con lo que realmente están haciendo las plataformas. Y como decía Adrián, cada plataforma es un mundo y cada plataforma opera de una manera totalmente diferente. Si estamos hablando de que economía colaborativa, que no lo es Uber, entonces es que el debate es bastante poco fructífero. Aquí no se trata de que estemos valorando lo positivo y negativo. Lo que no nos pueden vender es que esto es un mundo idílico, ¿no? Es decir, todo el capitalismo siempre va por delante de la ley. Ya, eso es lo que hay que ver. ¿Por qué va por delante? Porque quiere saltarse siempre todas las trabas. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo que hace es facilitar el movimiento de quitarse las trabas estatales y acabar con el Estado. Y la Unión Europea también acabará con el Estado. Con los Estados y con la propia Unión Europea, por cierto, ¿no? En la medida en que los Estados no tienen ya poder realmente soberano para intervenir sobre unas multinacionales que no tienen ni siquiera domiciliación. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuándo la ha tenido? ¿Cuándo la ha tenido? ¿Sí? ¿Seguro? Cuando ha intervenido la ley. No, es que vamos, es la realidad. Lo que no podemos es que... Vamos a ver. Es decir, si pagan impuestos y todos están legales, si es autónomo, es autónomo de verdad. Y el otro está, y eso beneficia a la comunidad, que no son los apartamentos turísticos, que creo que no. ¿Qué más me da? El tema dice de la opinión del cliente, pero que los hoteles no tienen página web donde todo el mundo opina. Y luego, ¿cómo te puedes fiar de lo que opinen allí? Yo puedo poner falsas opiniones para favorecer al cliente que me interese. Y digo a 20 amigos, poner opiniones favorables ahí. ¿Quién sabe quién es quien opina? La privada, ahí hay un anonimato peligrosísimo. Luego, cuando empiecen a ocurrir cosas graves con esto, porque se adhiera mucho eso de la confianza en las redes, yo porque me voy a fiar de alguien que no conozco. Y si me encuentro con un psicópata, asesino en serie, en un apartamento, ¿quién me garantiza luego aquí la fiabilidad? También me lo puedo encontrar en un hotel, pero es más difícil. No nos engañemos. Y si me encuentro con un envenenador de alimentos, de lisi, Es decir, ¿quién me garantiza la seguridad? Es decir, aquí es que vivimos también de un mundo idílico de la desregulación, como que la desregulación es buenísima, es positiva, abre nuevos empleos, esa visión de emprendedores. Luego el sistema quiere convertirnos a todos en emprendedores. Usted no debe estar quieto, ¿sí? Eso que te dicen, no debe estar quieto. Tiene un apartamento, debe explotarlo. Tiene no sé qué, debe sacar tajada. Conviértase en trabajador, en productor, que yo ya veo que tendré. Como dice el título de un libro curioso sobre economía, decía, yo soy tú, ¿no? Lo mío es tuyo. No, lo tuyo es mío. Esa es la realidad. No lo mío es tuyo, compartir. Lo tuyo es mío, ya me aprovecharé yo. Tú ponte a trabajar, ponte a activarte, trabaja, pon el apartamento, pon tu servicio, la taladradora, lo que sea, y ponte a trabajar. Actívate que yo ya te explotaré luego. Esa es la realidad. Si no me exploto y intercambio entre vecinos, soy estupendo, maravillosa comunidad. Pero como no es así, muy bien. Ocho padres se ponen de acuerdo y uno lleva en coche a todos los hijos, estupendo. ¿Ahorran gastos? Sí. ¿Hay ahí ánimo de lucro? No. Pero en cuanto hay ánimo de lucro, está claro. Y en cuanto uno ese ahorro lo convierte en habitual, se convierte en una actividad económica para mí. Para mí, yo no soy economista, pero entiendo que sí. Y poner en alquiler una parking de garaje es una actividad económica definida claramente a efectos fiscales y a efectos de seguridad social. Diga tú como mercantilista lo que quieras decir.